¿qué tal? Pues estamos arrancando ya en este año, en este 2017, y estamos muy contentos porque tenemos la presencia de unos chicos que nos traen un proyecto muy, muy interesante en este programa Dossier, que nos habla acerca de estos programas especiales, donde podemos hablar de un proyecto muy, muy especial que nos traen los chicos, porque hoy estoy, aparte de todo, acompañado de mi compañera Lisbeth. Por favor, Liz. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Antes que nada, quiero darle la bienvenida y bueno, felicitar a estos chicos por tener esta inquietud y bueno, empezar a hacer este tipo de desarrollos. Claro que sí, bueno, pues para no quitarle tiempo, yo quiero presentarles porque hoy tenemos la presencia de los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 101. Vienen muy, muy enjundiosos, pero quiero presentarle a cada uno de ellos y ya nos platicarán acerca de este proyecto que han desarrollado y que es muy interesante. Empezamos de aquel lado, por favor, nos dices tu nombre. Mi nombre es Iris. Yo soy Raúl. Yo me llamo Marilyn. Yo me llamo David. Yo me llamo Jordi. Yo soy Alejandro. Bueno, pues, ¿por dónde empezamos, chicos? ¿Quién nos quiere hablar de qué es lo que los tiene aquí? ¿Qué es este proyecto que ustedes desarrollaron? ¿Por dónde empezamos? Ustedes díganme. Contigo, por favor. Bueno, esta es una competencia regional que se hizo y pues nosotros nos decidimos concursar y esta competencia se divide en dos fases, que sería la fase de nuestro robot y la fase de nuestra investigación. A ver, vamos por partes. Un día estaban en su escuela y les dijeron, oigan, hay un concurso, ¿no? Y ustedes levantaron la mano. ¿Cómo estuvo esto? Platiquen. No, fue una selección que nos hicieron en nuestra escuela debido a nuestro promedio y comportamiento en ella. Es muy importante. Sí. Estamos hablando que son chicos aplicados, ¿verdad? Perfecto. Sí. ¿Y luego? Luego, después de eso, fue una preparación de casi un año para poder entrar a este concurso y ganar nuestra primera competencia. Y entonces, ¿cómo decidieron, para empezar, escoger este tema del que ustedes participaron? Pues primero se lanzó la convocatoria, y esta convocatoria nos hablaba sobre tocar un tema de un animal que está en peligro de extinción. Este animal es el ajolote, de eso se desarrolló nuestro proyecto y ahora mi compañera Marilyn les hablará sobre él. Ok, por favor. Bueno, nuestro proyecto se basa en lo que es el ajolote, ya que es una especie endémica de nuestro país, y el cual, por lo que hicimos este proyecto, también fue porque está en peligro crítico de extinción, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Nosotros, para terminar bien este proyecto, compramos dos ajolotes, uno albino y uno pardo. El albino es macho y se llama Rigo, y la parda es hembra y se llama Lupita. Nosotros lo compramos con el fin para que se reproducieran y más adelante poder donarlos a instituciones que los cuiden, que los protejan y que los estudien debidamente. Lo compramos pues en la Semarnat con unos derechos, bueno, permisos para poder presentar bien nuestro proyecto. Su extinción del ajolote es causada ya que lo utilizan para experimentación, medicina y alimento. También porque en los canales de Xochimilco hay dos especies que son sus depredadores, como lo es la carpa y la tilapia. El canal de Xochimilco es uno de los primeros lugares en donde el ajolote vivía, pero debido a la contaminación y todo eso, el ajolote ahorita ya no está en el canal de Xochimilco. Liang también tenía la idea de limpiar el canal de Xochimilco para poder integrarlos de nuevo a su hábitat natural, pero eso se necesita muchos fondos económicos y mucho más apoyo en toda la gente. Entonces sería un proyecto que tenemos más adelante. Como dice mi compañera, nosotros nos dimos cuenta que era como muy extenso y nosotros, todo el equipo de Liang, hizo carteles y tipo de difusiones para que, como eran los crípticos, pláticas en escolares y demás. Creo que hicimos una botarga que era representando al ajolote. El ajolote era albino y mi hermano fue el que ahí estuvo con la botarga y pues creo que fue una experiencia buena para él. Sí me gustó ser el ajolote porque, o sea, representé como que pues a un animal que eh, eh, este
se está pues acabando por muchas causas. Siento que me gustó mucho ser el ajolote. Bueno, nosotros también, aparte de lo que es el proyecto de investigación, también estuvimos con otra parte que es el robot, que les puede hablar mi compañero Jordi. Por parte del proyecto del robot, lo hicimos para que fuera casi 100%, ¿cómo se podría decir? Pues casi eficaz solo, que nadie lo estuviera programando. Y dentro de la cancha tenía que hacer misiones basadas en salvar animales, como es salvar a la abeja. En esas misiones pudimos lograr varios retos, como la de llevar al tiburón a su base. En esa consistía en la que desde donde está el base del robot, llevar el tiburón sin que se caiga o que pegue con alguna pared de la que está al lado, llevarla a su base. El otro reto que pudimos lograr fue la del perrito, pusimos en la base el robot para que avanzara, pusimos también sensores de luz, pusimos dos motores, y como vimos que no funcionaban los dos motores, pusimos cuatro más. Máxima potencia. Ajá. Eso es. Les dejo con mi compañero Alejandro. Bueno, pues la consistencia del robot era muy, muy buena, ya que resistía las caídas, lo cual lo hizo muy eficaz y resistente. Era un robot pequeño, lo cual nos hacía más fácil el cambiar aditamentos y poder realizar más retos en menos tiempo, lo cual produce eficacia. Entonces, lo que fue útil para nosotros fue hacer que tuviera dos motores libres para poder cambiar aditamentos y otros dos motores para la tracción, y así pudiera ir libremente por la cancha mientras realizaba distintas acciones. Bien, chicos, ahora platíquenos, ¿cuánto tiempo les tardó en hacer el desarrollo de este robot? Bueno, nuestro desarrollo inició desde el mes de noviembre y se tenía planeado que la competencia fuera para este enero, pero se nos adelantó la competencia y tuvimos que estar listos para el 17 de diciembre. Muy bien, les adelantaron un poquito. Y platícame un poquito, ¿qué elementos usaste para el desarrollo de este robot? Bueno, pues para este robot se utilizaron piezas de Lego, las cuales fueron muy sencillas de utilizar y fue lo que nos apoyó para poder realizar nuestro robot. La parte de Lego es la que te brindó la estructura. Y ahora cuéntame, ¿el tipo de lenguaje de programación que usaste, la plataforma en el cual pudiste hacer el desarrollo de este mismo? Fue una programación que se realizó por medio de una plataforma que es usada por bloques, la cual es muy sencilla de utilizar, cualquiera la puede usar. Y esta plataforma nos ayuda a ser más veloces en nuestra programación y que sea autónomo en nuestro robot. ¿Este robot está conectado a un equipo de cómputo para que pueda funcionar o es independiente? El robot es autónomo, solo necesitas hacer la programación, meterlo en su tarjeta y el robot automáticamente va a hacer las acciones que tú le indiques. Bueno, y aquí vemos algunos reconocimientos. A ver, por favor, compártenos, platícanos de qué son cada uno de ellos, por favor. Si te tienes el micro, ¿para qué nos diga? Bueno, el primer premio que nosotros obtuvimos fue esta programación. Fue nuestro primer concurso, que fue en el Colegio de Santa Fe, el Colegio Tecnológico de Monterrey de Santa Fe. Ahí ganamos nuestra primera competencia, que fue un regional, y nosotros obtuvimos el premio a programación. Perfecto. A ver, vamos a ver el otro. ¿Este de qué es? Este es el segundo premio que obtuvimos, que fue el premio a la inspiración de nuestro proyecto y nuestro equipo hacia las demás personas. Este se ganó en la segunda competencia que tuvimos, que fue en el Colegio Cedros, que fue la que se llevó a cabo este 17 de diciembre.
Ok, es el que se adelantó, que me comentaba, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Este lado qué tenemos? Este es el reconocimiento de lo de programación. Uh-huh. Solo que este, pues, como lo había repetido, es el reconocimiento y aquí dice el IANC 95302. Perfecto. ¿Y de este lado? Pues la copa también es de lo que decía mi compañero Alejandro, que es de esta temporada, que fue sobre la inspiración. Y bien, chicos, platíquenos. Ustedes, bueno, nos cuentan que fueron seleccionados al mejor promedio. ¿Qué les inspira a darle el nombre a su equipo? Liang, ¿verdad? Bueno, pues Liang es un dialecto chino. El nombre del equipo ya estaba seleccionado antes de que nosotros llegáramos, pero obviamente teníamos que conocer el porqué de ese nombre. Es un dialecto chino, ya lo dije, significa ganadores, es como triunfadores, algo motivacional que amerita el éxito. Y bueno, también tienen sus medallas, porque aquí nos vienen a presumir y con sí. todo, por supuesto, con toda razón, ¿no? Estas medallas, a ver, ¿esta es distinta? ¿Cuál es la diferencia? Platícanos. Esta es la de nuestro primer concurso, que fue en el Colegio de Santa Fe. Nada más deténla así para que la tome la cámara, por favor. Ah, perfecto, mira, aquí la tenemos. ¿A cuál voy? Dígame. Ahí está. Ok. Aquí está, ahora sí nos comentas. ¿Esta de qué es, dices? De nuestro primer concurso, que fue en el Tecnológico de Monterrey de Santa Fe. Perfecto. ¿Aquí obtuvieron? El premio de programación. Premio de programación, perfecto. A ver, vamos con esta otra. Aquí nos comentas, por favor. Esta fue de el Nacional de México. Cuando terminamos el regional, nos dieron el pase a una competencia nacional. Lamentablemente no la pudimos ganar, pero hicimos una muy buena participación. Perfecto, sí. Y tenemos esta otra, ¿no? Esa es la medalla de la temporada actual, que acabamos de concursar y ganamos el premio de inspiración. Qué bien. Pues nos da de verdad mucho gusto, chicos, que nos acompañen. Ahora yo les preguntaría, con todo esto, ¿y ahora qué viene para el futuro, chicos? ¿Qué tienen pensado? Bueno, nosotros tenemos pensado seguir con nuestro proyecto, que sería llevar a cabo todo esto, además secundarias técnicas. Pero pues principalmente para Liang, su propósito es competir en la siguiente temporada. Ahorita, como ganamos en inspiración, podríamos irnos a un concurso en Francia o en otra parte del mundo. Entonces estamos esperando eso y si no, a seguir nuestra preparación para la siguiente temporada. Pues muy bien, chicos, muchas felicidades. Qué bueno que desde pequeños ya tienen esta inspiración y estas ganas de pues meterse en nuevos retos. Perfecto, chicos. Bueno, me gustaría, ya para ir cerrando, ustedes saben que el tiempo en la televisión vuela, me gustaría que de manera personal cada uno de ustedes le dirigiera un mensaje a sus compañeros que nos hacen favor de ver estos programas. ¿Cómo lo motivarían a su compañero? Decirle, no solamente le échale ganas, ¿qué le dirían a los chicos que los ven para que pues trabajen en este, en otro de los proyectos que ellos les gusten, que ellos participen? Por favor, empezamos contigo, ¿te parece? Bueno, pues para mí sería que se motiven a hacer las cosas que les gusta y no solo porque se las pidan hacer, sino que hagan lo que le gusta. Por ejemplo, si a alguien le gusta estudiar lo que sería la programación y no la parte mecánica, que se dedica a la programación, ya que si eso es lo que le gusta, se va a motivar más y le va a echar ganas y lo conseguirá. Perfecto, por favor. Bueno, pues que sigan sus sueños y que esos sueños se hagan realidad. Bueno, yo les deseo que pues sigan sus metas, lo que quieran ser, pues que nunca se rindan y que sean los mejores. Perfecto, por acá. Pues yo les diría que si ustedes quieren algo, que se empeñen hasta que lo logren y que tengan éxito en su vida. Que luchen por lo que quieran, ya también conformen con lo que tienen pues actualmente, sino que luchar por más. Pues primeramente que siempre se sientan campeones, porque lo son. Que le echen muchas ganas a lo que viene para ustedes también. Que terminen muy bien todos sus estudios y que le echen muchísimas ganas. Perfecto, bueno, pues son realmente un buen ejemplo. Celebro, les agradezco que nos hayan compartido esto. Y es el momento de que el aplauso espontáneo de la gente que está en el público ahí para el reconocimiento de los chicos. No escuches ese aplauso espontáneo. Okay.
Y bueno, de verdad les agradezco mucho, chavos, que y vamos a estar al pendiente. Ojalá nos compartan, pues si tienen oportunidad de ir a otro país y de cualquier manera sus proyectos que vengan en el futuro. ¿Algo más que quisieras agregar, Liz? Pues agradecerles mucho que estén aquí y bueno, esperemos que sigan cumpliendo sus sueños y sus objetivos y bueno, nunca se rindan y no dejen de hacerlos. Perfecto, bueno, pues no podemos irnos sin agradecer por supuesto a la gente que nos acompaña aquí en el estudio, al licenciado Manuel Salgado, director general de Educación Secundaria aquí en la Ciudad de México, a mis compañeros que están detrás de cámaras y a todos ustedes que nos hacen el favor de ver este y otros programas. No se vayan, sigan en la programación de DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 101. Muchas gracias y hasta pronto. Si me ves y te parezco muy raro, es que no soy igual a los animales que te han presentado. Soy un pez aunque vivo en el lago, tengo aletas, cuatro patas y nado. Y aunque no lo puedas creer, soy orgullosamente mexicano. ¡Oh, yeah! Si me ves respiro por branquias y estoy en estado larvario. Y si te sigo pareciendo raro, los aztecas por siglos me adoraron. Y ahora no entiendo por qué me has condenado. Me haces jarabe, me haces caldo, estoy condenado. Y pregúntame cómo me llamo. Ajolote mexicano, no puedo más, me estás matando, no puedo más, mi casa estás contaminando. Yeah. Se está acabando. No tires basura, no quemes los bosques, ayúdame. Yeah, yeah, yeah. Y pregúntame cómo me llamo. Me llamo así, ajolote mexicano. No puedo más, me estás matando. No puedo más, mi casa estás contaminando. Y en tus manos está salvarnos, por favor. Tú ayúdame.